Muy buenas, amigos. Estamos de vuelta en Dark Souls con Obi. Está, seguro que está listo para descojonarse con la felicidad que está a punto de desatarse. Oh, ya me está empezando a dolerlo. Se te corta un poco la voz, Obi. Buena suerte, tristeza. Mira, estoy viendo el panorama y estoy viendo que todo baja. Y estoy viendo que hay enemigos acechando y digo, ¿y si me pongo a bajar sin mirar atrás? ¿Y si me meto todo para adentro? Y voy corriendo como una cerda hasta encontrarme con la salvación o la muerte. A mí se me ha congelado la imagen, así que mi imagen sigue justo bajo la escalera. Así que... Hombre, estoy ahí quieto de todos modos. Estoy dando pues se me ha congelado la imagen por completo. A lo mejor tengo que reiniciar la llamada otra vez. Vale, voy a cortar. Ok, estamos de vuelta entonces. ¿Por qué llevo esto a dos manos? No quiero llevar esto a dos manos, quiero llevar un escudo siempre, en todo momento. Casi me dan ganas de deslizarme por ahí y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Oh, mira, un amigo viene a mi encuentro. El buen Stagger. Muérete, hijo de puta. Uf. Pues tan grande es dar una mierda de experiencia. Este es el pasillo. Best town. No. Bien, hasta luego, chavales. Nos vemos en el próximo episodio de Dark Souls. Ya está, un episodio por muerte. Espérate, que tengo delante el cursor del ordenador y me está volviendo loco. A ver si lo puedo sacar de la pantalla. Ya está. ¡Oh, Dios! Tengo que volver desde aquí. ¡Qué puto ébola! ¿Por qué tengo 11 estus? Porque alguien... Aunque ahí tuvieras el máximo, si alguien aviva la hoguera, se sigue subiendo. ¡Oh, qué guay! Este hijo de puta ha vuelto a aparecer, por supuesto. Porque cómo no iba a estar... ¿Cómo iba a darme un respiro esta mierda? ¡Hasta luego, chaval! No se cae. No, casi. Y no puedo darle una patada. Dunk. Voy a rellenarme. Sus mazos también han dado, cómo no. No rodé lo bastante rápido, pero bueno, ya lo mato. Oh, bien, me ha dado una mierda. Literalmente. Literalmente. Es un pastel de bosta, significa que son literalmente come mierdas. Lo cual en cierto modo me alegra. Ahí hay enemigos rojos que los estoy viendo. ¡Comunistas! ¿Puedes apuñalarles por las espaldas? No, con esta actitud no. Ven aquí, puta. Yeah. Eres como el carnicero, pero más lleno de mierda. Debería haber aprovechado mi viaje a la hoguera para equiparme magia. Porque ahora tengo ganas de tirarle bolas de fuego a aquellos. Yep, tarde. A la próxima. Esto va a dar la vuelta en la esquina, ¿verdad? Eso girará a la derecha. Y acabaré ahí. ¡Wii! Lo intenté. Lo voy a volver a intentar, esta vez lo haré con salto. Salto de verdad. Buen plan. Porque me esquivo, me quito 4 enemigos. Un gordo y 3 de los estos. En realidad todo estaba calculado para equiparme la magia. Vale. Me pongo la bola de fuego. Lo puedo usar 8 veces solamente. Y si recuerdo bien, en Dark Souls 1 bola de fuego es una puta mierda. Pruébalo una y luego descansa en la hoguera para que veas. Es... L1. Sí.
Pero lo contra ese. Recuerda que no mejoraste el guante en nada, pero. Bueno, el alcance de base tiene muy poco. Sí, es una mierda de alcance. Es súper triste. Soy el piromante. Tengo el poder del fuego. Con todas esas molestias, le ha quitado lo mismo que un espadazo. Y ahora lo puedo hacer 3 veces más. No mejoras tu guante. Me da lo mismo. Tampoco mejoré mi espada y le metí a ese daño. Ya, pero llevas la chinsword. Pero sí, magia, para mi gusto, es muy underwhelming en Dark Souls. Cuando juguemos el Dragon's Dogma, la gente verá lo que es jugar magia. Eso sí. Y jugar guerrero y pícaro. Bueno, la verdad es que sí. O sea, cumple todas las fantasías de clase de personaje, las cumple mejor que la mayoría de los demás. Sí. Esto es la fantasía de ser un pobre Mindundi pringao que por ningún talento especial, solamente su fuerza de voluntad, logra vencer todo lo que tiene delante. Pero no es especial para nada. ¡Por eso es tan Guts! Sí, simplemente es el más cabezón de los de todos los malditos. Sí. Casi. A lo mejor es Vyhander, ¿eh? No lo sé. Nah, necesitas el escudo. Eso lo he hecho para quedar guay y pensé que me iba a ir para abajo. Garrotazo. ¿De verdad se llama garrotazo o lo he leído yo mal? Sí, sí. Se llama garrotazo. Escala fuerza A y requiere fuerza 26. Descripción. Envenenado. Con una mano. Ah, por las dos manos sí que puedes. Uy, espérate. Aquí, desde aquí no puedo ver la descripción, la tengo que ver desde aquí. Gran garrote de madera. Los no muertos gigantes de la ciudad infestada usan estos garrotes que se envenenaron por influencia de su entorno. ¿Tiene daño de veneno? Sí, sí tiene daño de veneno. Dios. Es un palo grande. Es un palo grande. Tiene dos golpes. Me mola. ¡Pam! El ataque fuerte es genial. ¡Bum! Y con salto hace lo mismo. Me lo quedo. Vamos a probar. Por lo menos por ahora. Hombre, a este mierda no creo que le haga precisamente mucho daño con un palo de veneno. No, pero... No, pero le meto stagger, ¿eh? Exactamente. Por eso también está diciendo que las bajan de puto como la lucha. He hecho algo muy estúpido, Obi. He intentado hacerle parry. No puedes. Lo sé, no llevo escudo equipado. Para empezar. Pero yo lo he intentado, porque soy mal listo. Aparte, una cosa. Quítate el veneno. Debería equiparlo en el inventario. Quita todo eso. ¿Por qué no? Ah, vale. Aquí. Fuera. Eso me lo quedo. Estás con salto. Sí. Un ímpetu. Estaba pensando es dónde estaba el otro enemigo que había aquí. Porque aquí había uno. Sí, eso nos ha ido. Ah, míralo, está por ahí corriendo. Es que ya me habrá visto cuando me ha asomado al borde. Y está. ¿Te quedas con eso o la Cheese Sword? O las Vyhander. Uy. What the fuck? ¿En serio? Te tropezaste con un trozo de madera. Sí, sí, me he enganchado en el palo, pero como el palo no era suelo, me he resbalado por el palo y me he ido al vacío.
Gracias, Dark Souls. Oh, best town. Uy. Bonk. ¿Pasaremos alguna vez de la primera valla de Blighttown? Intenté rodar, pero no. Creo que el ataque fuerte sí que le causará stunlock. Sí, pero me quedo sin energía. Ya, pero si dices que aciertes, le interrumpes. Dale. Ahí le doy uno normal que ya me lo cargaba. Bonk. Uf. Oh shit. Ya, estoy intentándolo, pero nada. No. Nada que hacer ahí. Ay, bueno chicos, este capítulo como veis va a ser entretenido. Best town. Y has entrado. Acabas de entrar. Voy a poner un arma con la que sí que puedo usar un escudo. Sí, la G-Sword. Voy a probar con la Uchigatana. No creo que va a hacer daño suficiente, sinceramente. Sin mejorarla, en este momento. No se carga uno de estos de un golpe. No estaba más arriba. Ah, me dio. Bien. Ahora, eso está gruñendo. A por él. Pase. Ah, tarde. Espera, a veces hace ese golpe doble y a veces no. Tus muertes en la entrada de Blighttown en los últimos 15 minutos son igual que las muertes que llevas el resto del día. Que son desde el capítulo 9 o 10. Sí, desde el 10, en efecto. Ahora en el episodio 13 creo que en que estamos. 5 muertes en Blighttown y episodios 10, 11 y 12, 5 total. Bien. Y son los primeros 3 metros de... The best town. Creo que te acuerdas de la primera estrategia que te dije que iba a hacer. Creo que va a pasar de todo. Parece sólida. ¿Qué tenía? Tenía algo, un objeto, el cadáver. No lo he visto cuando... Sí. Vale. Es que me dio la impresión al principio, pero luego él tapaba el... El fuego fatuo. Por ahí no puedo bajar. Pero ya viene el comité de bienvenida. Ah, me han agarrado a través del escudo. Ya, sus hacen eso. Venga. Para agarres sí que se puede romper su guardia antes y si le das botones y agitas y cosas así. Si ves que tu personaje está haciendo un poco de struggle, machacar botones te saca antes. Tóxico. Qué felicidad. Ajá, ya veo los dardos.
Es alguien y en que buenas está aquí palabras arriba. de Pachi. Me lo voy a quitar. Debería equiparme el musgo este. Debería haber comprado más, como dije. La putada es que así estoy volviendo al sitio del que he huido, pero... ¡Eres tú, hijo de puta! ¡Come mierda! Encima me da un morado normal. ¡El que no lo cura! Te da el musgo que no cura. El tóxico que te pone. ¡Hijos de puta! Ay, porque en teoría es la primera vez que te cruces con ello. Así que... Por lo primero que haces es ir a eso que te ha dado para curar la mierda que te ha hecho. Vale. Ese es el camino. Por si aquí te has es por los saltos sí. de los porras, ¿no? Si sí te los has saltado, literalmente. Vale. Entonces aquí solo hay más de estos. Dale, que me estás volviendo loco. Ah, sí. Vale. Que les den por el culo a todos. El asunto es... Bueno, público que han visto esto, voy a intentar reducir mis cantidades de aquí no es, porque... El aquí no es, es parte de la magia de Best Town. Así que... Ah, vale, pues... Va a ser... Van a ser varios capítulos aquí, muy divertidos, me da a mí. Si es a ver quién blande más rápido, te gano, chaval. A otras cosas no te gano. Aquí es donde estaban los gordotes de los que pasé antes. Creo que sí. Sí. Les he visto entre las sombras. Entonces tengo que venir por aquí. Y es por esta de aquí. Dios, todo está retorcido y perturbado. Efectivamente. Suponía que se iba a caer y se iba a caer. No se cae, solo se mueve. No, yo no he dicho que se vaya a caer ahora. Estaba esperándome en la escalera. Hala, a comer mierda. Voy a ver qué más había ahí arriba. Hoguera más adelante. Cuidado con veneno potente más adelante. No me creo lo que hice ninguno de ellos. Por ahí he visto un fantasma de jugador que va a lootear ese cuerpo. Y por aquí hay caminos retorcidos y un objeto. Ese objeto está en otro nivel. Bajando, bajando. Veo una escalera que baja. No, no parece una escalera. Y ahí hay un arco de piedra. Si recuerdo bien, ese objeto que el, al que se llega saltando es una katana de algún tipo, pero no confío en mi 100%. Tampoco confío en que se llegue saltando. Creo que se llega si te desnudas y estás a peso cero. Pero vamos. Y ahí hay varios enemigos. Tú lo que quieres es verme las carnes magras. No, hombre, no. Solo es una katana. Olvídalo. Puf. No sé cómo van tus FPS, pero los míos están por los suelos. Ah, a mí me va de puta madre. Sí, qué guay. Sí, será la calidad de llamada de Skype. Sí. Sí que había oído que esta era una de las zonas que tenía una mierda de... Que tenía muchos problemas de FPS.
Está en el bien. Original. Sabía que eras uno de estos enemigos, cacho cabrón. Buena suerte la próxima. Créeme que la habrá. Hostia, que se tapan aquí. Sí, todo es tan bonito. Querían asegurarse que vieras. Las ratas se tiran al vacío. Hasta las ratas odian este sitio. Demasiado. Sí, ya veo, ya veo. Hay gente intentando trepar hasta mí, ¿verdad? Ah, qué horror. Mentiroso. No veo ningún mensaje que tildar de mentiroso aquí. Aquí hay un mensaje. Intenta arriba. No tengo muchos más caminos. Eso es de ninja. ¿Para qué puede ser una sombra en la noche? Sombra. Epa, hablando de sombras en la noche. Sí, sí, sí. Eso es un enemigo. Vamos a ver esas armas y armaduras. Me baja casi todo, menos el peso, que es mínimo. Resistencia a tóxico. Creo que me lo voy a equipar, ¿eh? No es mala idea. Atuendo de sombra. ¿Qué es lo más antidotóxico que tienes? Seguramente esa. Atuendo de tela oscura usado por los espectros de una tierra del este, diseñado para no entorpecer su estilo exclusivo de artes marciales. Si bien sacrifica la defensa por una mayor movilidad, ofrece resistencia a hemorragias y veneno, entre otras cosas, quizá por la naturaleza de su espionaje. Espérate, aquí quería ver si decía lo mismo. Bueno, aquí dice por la naturaleza de sus obligaciones. Pero sí, a ver. Bueno, las cosas de cuero también me dan resistencia a veneno, pero no, el de sombra mucho más. Mucho más, sí. Y aquí un poco lo mismo. Polainas de sombra, mucho más. Más que el doble, sí. Pasa que, claro, pierdo mucha armadura. Pero mira, soy una ninja palillo, pancetilla. Estoy hecha de cecina. Pero soy una sombra en la noche. Sí, sigiloso. Alma de venerable caballero. Por aquí abajo no parece que haya nada. Pues el único camino que me queda que haya visto era el de saltar al cacharro, ¿qué? Sí, hay manera de bajar, con cuidado. O a lo mejor... No, espera. Vete... Yo no veo ninguna. Sí, sé que tienes que ir hacia allí. Esta. ¿Dónde están? Sí, eso. Puedo saltar, sí. Ahí. Pero con cuidado. Yeah. Cuidado con izquierda más adelante. Jaja. Allí hay un objeto. Eso es una hoguera. Mira lo que hay. Sí. Las cenizas debajo parecen demasiado grises. O verdes. No me fío de ti, hoguera. Pero te encenderé. Y recuerdo de descansar. Ahí está. Ay, madre. Ahora no hay escapatoria ni con un hueso. No puedo subir nada. Y aquí ya podemos reparar el equipo. Nah, no hace falta. No sé. Ya estaba por gastar las almas que tengo en lo que fuera. Porque total, las voy a perder. También. Bendito sea el sol.
saltar hacia esa cornisa. No me acuerdo. Tiene pinta de que se llega. No sé. Ahora lo haré. No pierdo nada. Estoy al lado. Y por aquí se puede bajar. Voy a intentarlo entonces. Porque total, recogeré mis almas aquí mismo. Yo creo que por ahí no hay nada, pero vamos, inténtalo. Lo voy a intentar. Sí. ¡Bua! Buen salto. La verdad es que he hecho un salto de puta mierda, eso para empezar. Vamos, tampoco es que este sea el mejor plataformas del mundo. Empezando porque no es un plataformas. Pero es que sí da la impresión de que es una plataforma en la que se puede estar. Puede pero ser. Claro, el tema es que el arco este... Claro, por ahí, si hay, por ahí no es. Creo. A lo mejor es ataco para speedrunners veteranos. Eso, eso, ven. Ven, ven. ¡Como mierda! Hola, amigo, ven para arriba, que hay fiesta. Tere, tere, tere. ¡Como mierda! Venga. Si esto ya está hecho, tío. Si soy el amo de Blighttown. Musgo morado floreciente. Si lo tenías, ¿por qué has muerto aquí? Tres, además. Voy a hacerlo sabio y equipármelos. Aquí no hay veneno normal, ¿no? Sí, sí hay veneno normal, de hecho. Cosas que te pegan te meten veneno normal. Así que voy a equiparme también el musgo morado normal. Me siento seguro. Vale, ahí me podría dejar caer, pero creo que no es la mejor idea. Bicho nuevo. Un perrín enano y toca huevos. Hijo de puta. Lo que muerden. Mucho es tu se quemado para lo poco que ha avanzado, ¿eh? Hijo de puta, me acabo de sorprender. Ah, qué bien. Que encima tienen fuego. Pero no, aquí estamos específicamente en la zona de... Si alguien lleva un rato preguntándose de qué pollas estamos hablando, que se ve un vídeo de YouTube que se llama Welcome to Dark Souls y lo entenderá. Creo que no puedo volver. Link en la descripción. No creo que me acuerde de poner un link en la descripción. No encuentro forma de volver desde aquí. No, el camino es el puente de piedra para... Ah, bueno, claro, estás buscando manera de volver al puente de piedra. Exactamente. ¿Izquierda? Izquierda y esto. No, espera, espera, no. El camino es sube, ¿no? Sí, mira. Sí, bien.
¿Y ahora qué? ¿Hay una escalera escondida por algún lado? Yo, desde luego, si está escondida, lo está muy bien. A ver... Detrás tuya, aquí hay... Detrás mía es esta compuerta de aquí. ¿A la izquierda? Perdón, es que tengo muy malos frames y veo muy mal. ¿Se puede caminar por ahí? Sí, se puede caminar por ahí. Ah, la mierda esta que se tambalea. ¿Por qué das tan mal puto rollo, puente de mierda? Todo es mierda aquí. Y ahí puedes caer, que te llevará a algún sitio. Sí, a estos cabrones los he matado ya. No, pero de esa escalera vengo. Y esto no continúa. No, ahí no hay más. Pero desde ahí ya puedes llegar al puente de piedra, ¿no? No, no subes a ver dónde estaba ese tío, el muerto. Sí, sí, sí. No, estaba mirando si me había dejado alguna otra cosilla, pero no. Ah, vale. O sea que esto es un camino cerrado. Sí, solo por objetos. El camino para seguir es por el puente. Por donde estaba la hoguera. Lo cual está bien, porque así recargo estos. En realidad no lo hemos avivado. Ah, es verdad. ¿Me vale la pena? Creo que no. No, esta hoguera está muy fuera de camino y nunca volverás aquí. Yo lo pensaba por un total, voy a morir tanto que... A ver... Sí, también. Vista magnífica. Sí. Míralo. Toda la puta mierda. Bueno, esas raíces de ahí serán del árbol gigantesco aquel de arriba, ¿no? Bueno, podemos hacer un soler y quedarnos aquí mirando a las nubes. Y acabar el episodio aquí. No sé cuánto tiempo llevamos ya. No creo que llevemos tanto como parece, simplemente se nos hace puto largo porque es el lugar feliz. Sí, llevamos 33 minutos, así que sí, todavía tenemos tiempo para un poco más. Me dan ganas de tirarme por ahí, pero veo que están los perretes en llamas y me van a rodear antes de que me recupere de la caída. Vale. Así que voy a tener que pelear con los perretes en llamas normalmente. Sí, es por ahí. Ya viene uno, no vienen los dos. Que come mierdas. Me pillaron. No hagas la patada, cojones. Ni siquiera estoy tocando el pad de dirección. Estoy muerto. Se nota la diferencia en llevar armadura ligera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace la patada? Venga, toma por culo. Hostia, espera, que viene un amigo. Casi me vale la pena sentarme y volverlos a matar. No puedo salir mucho peor. Bueno, y si sale mucho peor, tampoco es que me pille lejos para volver a por ellos. Y si soy esta vez yo quien se lo puse a ellos. Bueno, uno ha palmado. Aquí está el otro. ¡Oh! Veo dardos. ¡Ah, mierda! Me dio el dardo. Si me da otro, me mete el tóxico. Desde aquí parece que no me da. Sí, me dio. Se me estaba pasando el tóxico. Está ahí arriba. Se oye el chu. Pero no le veo. Ah, sí, el que lanza dardos, dices. Sí, está encima de mí. Pero aquí no hay escalera. Mierda. Voy a tener que aguantarle durante un ratito. Hasta que le pueda alcanzar, probablemente yendo desde allí. Podría haberme tirado sobre él. ¡Hostia! ¿Qué es esa pedazo de cosa que hay ahí?
ver, tiene muchos tentáculos, está enganchado en la pared. ¡A por él! ¡Tú puedes, máquina! ¿Qué te crees? ¿Que no lo voy a hacer? Que tengo bolas de fuego, chaval. Que tengo el poder del infierno en mis manos. Mierda, me tiré aquí abajo porque pensé que habría una forma de subir. Siempre la hay. Al lado de aquí. A ver, después de encontrarlo, pero siempre la hay. A ver. Ahí hay un cadáver brillante. El asunto es la distancia que haya entre él y yo. No, porque me voy a topar con este muro de madera. Y me voy a ir al puto vacío. Voy a ir al pozo. Pero parece que desde ahí se da la vuelta. Y hay una inscripción. Pero eso baja. Hay enemigos. El hijo de puta sigue tirando dardos, que se le oye. ¿Qué hay intentando matarme? Muéstrate. ¿Quién no está intentando matarte? Ahí. Es Best Town. Venga. Obsérvese como en este lugar no... Escudo más adelante. No ruedo para romper las cosas. Yep. Mira, hay escaleras para bajar. Guay. Ya, el asunto es si hay alguien esperándome abajo. Estaba aquel. Mira, ahí hay otro. Ahí hay gente. Pero aquí no bajo por escalera precisamente. Epa, míralo. Me había parecido ver algo moverse aquí. No llego con una bola de fuego desde aquí ni de coña. Porque no. tienen el alcance de la mierda, ¿sabes? Le tiro una piedra y llego, eso lo sé. Le tiro una piedra y le doy. Le escupo y le doy. Pero si le tiro una bola de fuego no llego. No. Birmancia lo mejoran bastante más en Dark Souls 2 y 3. Hostia, a través del escudo me ha dado algo de daño. Sí. Bueno, el escudo no tiene resistencia 100% a tóxico. Acabo de pero la armadura te ha salvado, ¿eh? Sí, he gastado un estus a lo tonto ahí también. Sí, solo teniendo 5, puff. Ha sido mi impulso de... me acaban de golpear, me curo. Pero claro, que es el golpecito de una mierda. Buena recuperación. ¡Ajá! Eso es lo que estaba buscando. ¿Me voy a resbalar por aquí? No. No parece. Sí, escudo de águila. ¡Qué guay! Ese escudo lo encontré la primera vez que jugué y nunca logré encontrarlo otra vez. Es el escudo... el gran escudo más ligero del juego. Tiene... es bastante guay. Pero sí, vamos. Pero este me recupera estamina. Sí. Vale, tengo que llegar a esa plataforma. De alguna manera. Probablemente tirándome por aquí. Ahí hay algo de ácido. ¿En serio? ¿De verdad que no le he dado? Ajá, sabía que no te habías muerto, hijo puta. Ah, no, son los restos de una vasija. Cuidado con rodar más adelante. Keep rolling, 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 rolling. Vale, entonces, ese bicharraco se le llega desde aquí. Pero algo me dice que habrá una forma más inteligente de lidiar con ello. Es decir, me parece... ¡Hostias! Venga. Buen trabajo.
Best town. Ni siquiera le he oído, tío, que es lo que me jode. En fin. No, no, los perros otra vez. Los de las cerbatanas vuelven a aparecer, ¿a que sí? Sí, sí vuelven a aparecer. Nada. Ay, madre. Ah, 6.000 almas, pero más cosas vamos a perder. ¿Qué enfermedad mental tiene esta gente que siempre tiene que meter en todos sus juegos un tipo pasado? O algo por el estilo. ¿Qué les ha pasado a estos en pantanos? ¿Qué les han hecho? Vamos a recoger mis cero almas. ¿Todas, tío? No sé. Tengo hueco en el inventario, hombre. ¿No ves que tenemos una caja sin fondo ahora? Ah, qué bien. Aquí. Bueno, al de arriba nunca le llegué a encontrar. Llegué a encontrar uno por ahí abajo, pero vete tú ahora a saber dónde. Pero como no he dado vueltas por aquí abajo... Creo... Uf, no me acuerdo. Pero creo que los tíos que escupen tóxico no respawnean. No estoy seguro. Pero puede que no respawnen, así que no lo sé. Ahí en una escalera, sí. Creo que el otro estaba... No lo sé, sí. Aquí sé que hay una escalera, pero... Sí, eso te lleva... Lo que quiero es que ellos empiecen a subir. Al pozo, chaval. Esto está... Ahí estaba el escudo. Y yo como prosigo. Ah, me tengo que tirar al... Ven aquí, cabrón. Todavía no está muerto. Es más fácil matarlo a navajazos que pillarlo por la espalda. A ver. Por ahí. Por aquí. ¿Subes o bajo? Ups. Ah, oh, qué bien. Ah, me he encajado en un sitio. Qué bien. Allá vamos. Habías visto, me he encajado por debajo del techo y me estaba deslizando hacia afuera de la plataforma por la izquierda. Lo siento si el comentario en esta sección no es muy entretenido porque, bueno, ya veis lo que hay. En el lore. Ush. Nah, me vuelvo a la... Intentar de nuevo. Aquí en Flight Town es donde lanzan todo lo que no quieren. ¿Y por qué está en el juego? Me refiero a los ciudadanos que viven arriba, pero sí. Te habías muerto tú ya.
Nope. Ah, más, mejor si los fijas, pero sí. Bébete poti que no sobra. Después de matar a este. ¿Lo ves? Guay. Venga, a volver a bajar. Muy straightforward todo. Creo que hay una manera más eficiente de hacerlo, pero, uff, a saber. ¿Qué tienes que perder? Es por aquí. Ah, mira, escalera, guay. Venga, ánimo, que tú puedes, chaval. Venga, campeón. ¿Eso va dirigido a ti o a él? Venga, titán, fiera, coloso, máquina, mastodonte, brontosaurio. Hala, el siguiente. Lo que hemos dicho, tío. Más que brontosaurio, yo creo que el no sea lo necesario para esto sería un paqui. Buen paquicelafosaurio. El paquicelafosaurus aquí y pa' qué. Es la actitud, mejor dicho. Estoy usando el escudo, pero sigo usando la espada. Vale. Joder, qué susto. Sube otro. Bien, que vengan todos. Sube otro que está en otro lado por el que no quiero ir. Pues no vayas, ignórale. Ya, entonces me aparece por detrás como antes. Porque ese tío está ahí. Ya no le veo. El gordo viene. Hay un gordo que viene por la izquierda, sí. por ese pasajito. Aunque haya saltado, no. No lo esquive. Venga, hasta luego, chavales, fieras. Máquinas. Uf. Allá va el gordo. Ah, pues se ha quedado. ¡Dios! ¡Dios! ¡Es horrible! ¡Me cago en todo! Venga, hasta luego. ¡Corre, corre! Ah, no, que hay otro arriba. Se cayó. Venga. Calculator. No te quedan estus. Me queda todo el estus que necesito. ¿Qué mal pasé? ¿Por qué no veo camino desde aquí? Detrás tuya. Perdón, adelante. Ahí está, ¿ves? ¿Que me tengo que tirar o qué? No, es escalera de ahí. Ah. No, escalera al lado del antorcha. Ahí está. Es difícil de ver. Lo que es difícil es fiarse de ella. O sea. Oh shit. Sí, no puedo parar el descenso una vez empezado. ¡Hala! No te arriesgas haciendo lo que hay que he dejado, que seguro que es una mierda. Debilidad usar un señuelo. No sé por qué lado ir. Creo que hay algo importante. Es una araña de fuego. ¿Que algo importante en qué? Entra ahí un poquito, asoma la cabeza a ver lo que hay. A ver si me refresca la memoria. Hay jarras. Ten cuidado, no te caigas. Vale, que yo. Si puedes cruzar eso, ¿verdad? No lo sé, no me acuerdo. Sinceramente. Creo que por aquí no hace falta ir. Podría ir por esos palos. Seguro que tiene buen resultado. No recuerdo. Creo que esta zona solo está para que el gordo esté escondido igual. Pues así el camino de la izquierda. Ánimo. Pero no quiero.
Mira esa cosa. No está aquí para hacerme el bien. Y hay más. Seguro que hay más. Son mucho más blandos de lo que parecen, pero... No es que sean blandos o duros lo que me preocupa, es lo que me hagan. Ahí está. Me ha tirado fuego y el fuego es malo. Eso es de lo que va el lore de Dark Souls, ¿no? De que el fuego es malo. Que el fuego está mal entendido. Cuidado con tirador más adelante. Gracias, muchachos. Escucho, pero no veo los dardos. Ahí. Ah, seguro que una bola de fuego acabará con él. Puede. No, ¿qué coño va a acabar con él? Si ni siquiera llegaría ahí al lado. O sea, si lo tuviera aquí abajo, no le daría. Bien, tengo una pared. Zona segura. Vale, estaba escuchando. En mi cabeza. Y solo hay uno. En mi headcanon. Es que los no muertos que se vuelven huecos en realidad son jugadores que han dejado de jugar Dark Souls. No, yo, ¿para qué? Aquí me quedo. Es un poco el espíritu. ¿Ha dejado de dispararme? Solo para que me sienta seguro. Pero tiene que estar ahí delante. No sé si llego a vislumbrarle ahí en la sombra o solo me he vuelto loco y me lo quiero creer. Pero voy a ir. Ahí estás. ¡Ah! Le esquivé uno. ¡Mierda! He caído con ataque, lo que significa que soy invulnerable. ¡Ah, no! Le fui a dar al Estus, pero es que no tenía. Ha sido culpa mía esa. Le he ido a dar al Estus, pero claro, no tenía Estus. Sí. Y deberías mantener el Estus equipado por si acaso alguien te da una por mejorando las hogueras. ¿Te merece la pena mejorarla solamente para tener 10 estus o crees que aguantas? No estabas lejos de la siguiente hoguera. No, el problema aquí no es tener más o menos estus. Es cuando me empujan al vacío, básicamente. Es decir, no creo que esté muriendo aquí mucho porque tenga poca vida. Estoy muriendo aquí mucho porque este sitio es un puto asco. Vamos, banda sonora de Gael. Seguro que va mejor. Hasta Blighttown mola con la... ¿La música de Gael va bien con Blighttown? Sí, por supuesto que va bien con Blighttown. No hace que mole Blighttown, pero acompaña. Aquí debería haber uno más antes del gordo. Ahí viene. Ese es el que me atacó por la espalda cuando estaba mirando a la babosa esa gigante. A la cual me parece tan mala idea tirarle una bola de fuego. Sí, parece una mala idea. Ni siquiera he visto. Ni siquiera he visto la vida que le he quitado, si es que le he quitado alguna. Sí, es que debe subir de vida, pero. Intenta el combate a distancia. Tengo un sí, arco. Sí, y todavía tienes arco y un montón de flechas. Sí, acércate un poco más, no tiene mucho ataque, creo. No me acuerdo ni de cómo se usa el arco. Ahí va. Sí, ah, fíjalo. Eso. ¡14, venga! L1 para apuntar. L1 para apuntar. Ahí. Ni siquiera veo la vida que le quita. Sí que le quitas, solamente la barra de vida está como en un sitio un poco raro ubicado. ¿Le doy más daño si le doy ahí? No lo sé. ¿Y qué? ¿Me voy a tirar aquí 5 años?
No es tan difícil como parece. No tiene tanta vida como parece, quiero decir. Pues nada, chavales. Tatara. Pero. Tatara. Tatara. Todo el cheese. ¿Cómo que todo cheese? Este sitio es cheese contra mí. Exacto. Este juego nunca es trampa. Este sitio es trampa. Por eso nunca debes ser culpable por usar cualquier ventaja que puedas en Dark Souls. Si puedes acercarte un poco más y usar la bola de fuego, creo que es efectivo, pero vamos. Sí, pero entonces me da con la garra. ¿Te da? Es que no viste el ataque que tenía. Mira. No veo cuánto le quito. ¿Se puede fijar? ¿O no? 56. Va, pero si ya se muere. Ah, está muerto. Sí. Venga. Combatí como un héroe. Todos lo vimos. Lo derroté en combate singular. Piromancia, poder interior. Guay. Ya, chico, y por ahí hay más cosas. Y acuérdate de equipar tu espada. ¿Qué va? Voy a sacudirles a todos con mi arco. Creo que el camino ese de las tuberías que iba para arriba, para abajo, todo eso, porque al final no fuimos, he llevado por ahí. Al final, creo. Pero no estoy seguro. No, espera. Blight Dance sigue siendo la zona que menos bien me conozco, porque paso esta. Me he metido aquí delante para intentar enganchar a este. Pero no veo un piso. Ah, Dios, qué horror. Hay una mierda, tío. Bueno, el objeto lo tengo. Así que, bueno, y probablemente es en el de los que nos respawnean, ¿no? La babosa, digo, gigante esa. Sí. Ah, qué mierda de sitio. Eso es el espíritu. Ay. Bueno, seguro que en el siguiente episodio lo vences, fijo. Este sitio es como, por si no te, se te habían quitado las ganas de jugar todavía, te damos otra oportunidad, ¿no? Esta es la zona más difícil. Todo es cuesta arriba, hacia aquí. El problema es que no es difícil, es un asco. Si fuera difícil sin más, dices, venga, un desafío. Pero es como todo súper sucio. No se siente como un desafío, se siente como... ¿Cuánta mierda asquerosa podemos meter? ¿Sabes? Yo saldré de aquí y no sentiré que he progresado. No sentiré que soy mejor en el juego. Sentiré que me he dado de cabezazos lo suficiente contra la misma pared para... no sé. Hasta que la pared haya cedido, por fin. Pero es eso, es un... no sé. ¿Y, no... tú, y tú mientras... No tengo sensación de progreso. Luego vuelve. Ya te pasas Blight Town. A ver... ¿Qué es la siguiente zona después de Blight Town? Sense Fun House. Turu. Ay, madre mía. Ya tenías mi dinero, Dark Souls. ¿Por qué me haces esto ahora? Este te pega con el cuerpo de alguien. Sí, eso parece. Me aparece un medio esqueleto de algo. El problema del grandullón este. Ah, no he recuperado mis almas. ¿He puleado el bicho? No. Ahora sí. ¡Come magia! ¿Ves? Ni le llega. Perdón, no puedo comentar porque no tengo frames. Estoy viendo. Oh, qué bien, me ha encontrado. Imágenes sueltas. Ah, no te preocupes, solo te estás perdiendo la diversión. Me están rodeando. Y el cadáver de un enemigo me bloquea el rodar contra el otro.
¿Sobreviviste? No, todavía no. ¡Bien! Creo que lo has logrado. Ahora sí. No. ¡Bien! Venga, que me has regalado otra mierda. Me acuerdo con Mónica que le pasó lo mismo una vez con el Dark Souls 2. Y luego, vale, estoy jugando peor cada vez. Por la frustración. Bueno, vamos a probarlo mañana. Mañana es primer intento. ¿Por qué no puedo quitar ese cartel y no estoy golpeando con la espada cuando quiero? Ahora. Cojones. Bueno, pues nada, otro este, es así de gratis. A ver. Queda poco. No, no es cierto. Depende cuántas veces mueras entre ahora y entonces. Ahí estaba el de los dardos de los cojones. No intentes rodar para evitarlo. Es demasiado arriesgado. Bloquéalo con el escudo y para eso tienes tu armadura de asesino y tu mo. Pues decíamos que por aquí podía ser lo del otro sitio, pero esto es mucho más abajo. Sí, puede ser. No lo sé. No sé si merece la pena. A lo mejor es que desde el otro sitio, si se puede, de verdad, luego puedes hacer un shortcut. ¿Quieres? Tirándote hacia aquí. Puede ser. Si quieres explorarlo, tú mismo. No quiero, Obi. Odio este sitio. Siempre puedes volver, no pasa nada. Sí, claro, puedo volver. Por supuesto, Obi. Como hombre libre e independiente, decido volver a Blighttown. Bien, he visto dos arañas. Pero no están en ese camino. ¡Vas a comer polla! ¡Hala! Me encanta que te dejan el musgo, que no es. ¡Mira! Traje de vagabundo y una bracamarte. ¡Qué guay! Armadura de hobo. Cosplay de Obi. De hobby. Tiene mucha duración, poca resistencia a tóxico. Y un viajero es un rumbo, está hecho de robusto cuerpo para ofrecer protección contra el viento y la lluvia. Toma nota. Quípalo, quípalo. Oh. Somos. Vale, las monjas estas son súper difíciles de dar, pero son fáciles de dar con un arco, si estás fijado. Equipa tu arco y tiras una puta flecha. Ya toma por culo. No hace falta que lo hagas manualmente. Un auto, placa, ya está. No quiero saber lo que hacen estas monjas, pero no puedo fijar a esta. Pues ignoro, está clipeado entre el suelo. Ya no. Toma, ya toma, está. Hija de puta. Soy el puto héroe del arco. Pero no, yo tampoco me acuerdo qué hacen las moscas. Es veneno o hemorragia, una de las dos. Venenorragia. Porque claro que lo es. Venorragia. Aquí. No sé por qué está muy escondida esta escalera. Igual quiero saltar a esa plataforma como un héroe. No, la verdad es que no quiero. Por no querer, tampoco quiero estar aquí. ¡Ajá! Vi cosas que se movían y efectivamente... Y además hay un... La ¡hostia! Resbalé. Sobreviviste, guay. Este suelo me envenena. Y el suelo te envenena, porque claro que te envenena. Vale. Sí, cárgate a esas. Me rodearon. Está muerto junto, bebé. No pensaba beber mientras siguiera habiendo un enemigo que me tira fuego. Creo que voy a escaparme de este bicho, ¿no? No puedo darle con la espada. Vale. Vale, bien. Abraza la pared de la izquierda, creo. Vale, vete en la otra dirección, sí.
Y debería haber una cueva a tu izquierda. Sigue. Creo. Veo que aquí hay más araña. Perdón, es que tengo un poco de lag y veo mal, así que... Y ahí arriba hay más. No, no subas por ahí. No subas por ahí. Sí, es ahí dentro. Sí. Creo. No, hemos ido demasiado lejos. Lo siento, date la vuelta y ver hacia la pared de la derecha. Lo siento. No, pero no subas, simplemente... ¿Qué más hay por ahí? Luego volvemos, confía en mí. Hay como un gusano. Luego volvemos. De hecho, ahí hay más, sí, hay muchos gusanos. Sí, creo que con ese luego volvemos. No es que creo, no creo que tenga la opción de volver. Tanto como la obligación de volver. No, esa parte es opcional. ¿Es esa cueva de los pinchos de ahí? No. Bueno, sí. No sé, sigue. Abrazo la pared. Sigue para adelante. A la derecha ahí. Bien, ya lo he encontrado. Y que esta hoguera sí la tendré que avivar. Sí. Acabemos el episodio aquí. Técnicamente vale. Esto ya es el fondo de Blighttown. Lo peor está por detrás. Ya no hay más caídas. Mira, ahora parezco un ninja de verdad. Aunque mi pierna ha salido volando durante un momento. Y avive la hoguera. Sí, sí. Pero guay. Por eso necesito consumir humanidad. He conseguido una. Por aquí. Señal de invocación y todo. Ahí hay, sí, ahí hay una. Uy, mira, me puedo ver a mí mismo de ninja. Será otro jugador que se puso el traje de ninja. Pues nada, muchachos. Subir de nivel no puedo, ¿no? Son 7000 y pico. Pues aquí lo vamos a dejar. Todavía no. Espero que os lo hayáis pasado bien. Yeah, no morir. Porque es lo que ha habido en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Darkest Dungeon. Ya no sé yo ni dónde vivo. De Dark Souls, chicos. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.